Hay cintas que quieren meterse en nuestra mente, o al menos jugar un poco con ella. Bienvenido a un nuevo video, donde te hablaré sobre algunas de estas películas de suspenso psicológico que seguramente te harán entrar en ese juego mental que involucra a los personajes y al espectador. Comencemos con este ranking. De acuerdo. Hábleme de la noche en que Lily Bridges desapareció. Empezamos nuestra lista entrando al interrogatorio de Lucy Fly, una joven expatriada y la principal sospechosa de la desaparición y posible asesinato de su amiga Lily. Esto a raíz de un triángulo amoroso con Teiji, un fotógrafo local que por momentos parece más interesado en fotografiar a Lucy que en una relación. Pero no eres normal. Tú tampoco. No. Entonces, ¿para qué fingir? Fotografía todo. Perfecto. La música del terremoto es el nombre en español para esta cinta del 2019 y que está ambientada en Tokio en 1989, con una historia que poco a poco nos va llevando al fondo de esta extraña, fría, solitaria y apática personalidad de Lucy Fly, con la excelente interpretación de la actriz sueca y ganadora de un Oscar, Alicia Vikander. Este film de suspenso puede entrar en el subgénero psicológico por la manera confusa en la que funciona la mente de sus personajes principales. No está nada bien. Desarrollándose entre flashbacks del pasado de la protagonista, la historia de la desaparición vista desde sus ojos y el interrogatorio, entramos en un argumento que no va a mayor velocidad, pero que se disfruta, ya que no cae en ningún momento en lo plano. Es que siento que algo malo va a pasar. Ahora nos vamos a Argentina a conocer a Lorenzo, un pintor y padre de dos niñas con las que ya no tiene ningún contacto debido a sus problemas con el alcohol en el pasado. Actualmente, intentando una nueva vida con Sigrid, su nueva pareja, una bióloga escandinava con la que pronto tendrá un hijo, sin imaginarse que lo que sería una nueva oportunidad como padre podría convertirse en una aterradora y obsesiva pesadilla. Hace 6 meses que no sale. Lo ven, lo diagnostican, lo encierran. No salió nunca. En dos líneas de tiempo que se desenvuelve esta trama, entramos en el estado mental del protagonista que, por lo que va ocurriendo, se va perturbando cada vez más a medida que las situaciones se ponen también más oscuras. Es una orden de restricción de acercamiento por 90 días. Henrik no puede salir. ¡No! Sigrid, mi hijo y yo tenemos el lóbulo pegado. Dirigida por Sebastián Schindel, protagonizada por Joaquín Furriel, El Hijo es otro thriller psicológico que nos dejó el 2019 y que sin duda vale la pena ver. Pasamos todo el tiempo aquí. Quiero que sea nuestro paraíso. ¿Y qué podría pasar si a tu casa llegan unos extraños y molestos personajes que además terminan por invadir y maltratar el hogar que has construido? Es un desconocido. Lo dejaremos dormir en nuestra casa. Hola. Hola. ¿Sabías que tenía esposa? Mother definitivamente es una obra del cine actual, en la que hay que estar muy abierto a las sensaciones que nos deja, ya que es una película visceral, llena de simbolismos, metáforas y analogías, y de la que es mejor no saber mucho antes de verla, pero posiblemente si tengas que consultar qué fue lo que viste cuando se termina. Tal vez no es para todo tipo de público, ya que por momentos puede llegar a ser perturbadora. Dirigida por Darren Aronofsky, que además es un grande del suspenso psicológico, con películas como Requiem por un sueño y El cisne negro, y contando con grandes actores como Javier Bardem, Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer y Ed Harris, Mother fue estrenada en el 2017 y la catalogaría como una joya de la última década. Nunca es suficiente. Y hablando de joyas, ¿qué tal si seguimos este hilo con otra perla que también viene cargada de simbolismos, referencias y sobre todo
mucho misticismo, porque cuando un aprendiz llega a trabajar con un farero, sucesos realmente extraños empiezan a suscitar el deterioro de la salud mental y la relación entre estos dos personajes que no se tienen más que el uno al otro en medio del imponente y lleno de secretos océano. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Bajo la dirección de Robert Eggers, el director de The Witch, para sorprender nuevamente o más bien deleitar, nos trae The Lighthouse o El Faro y las majestuosas actuaciones de Willem Dafoe y Robert Pattinson. Esta obra maestra fue estrenada a finales del 2019 y sugiero que sea vista en medio del silencio de la noche y la oscuridad. Y si seguimos tirando del hilo, claro que nos teníamos que encontrar Animales Nocturnos, donde cierto espíritu de sutil pero contundente venganza se cierne sobre algunos de sus personajes y que comienza por contarnos la historia de Susan, la dueña de una prestigiosa galería, a quien su exesposo Edward, quien es un escritor, le envía un desgarrador libro que recién será publicado y del cual ella percibe impactantes y demoledoras realidades subjetivas. Una película que nos cuenta dos historias, la del libro que resulta fulminante y conmovedora, y las reacciones de Susan al leerlo y no poder evitar recordar a Edward. Dos tramas llenas de suspenso que finalmente son unidas metafóricamente y cuyo personaje principal tiene como fin aplicar la ley del talión. Sorprende también que es apenas la segunda película de su director Tom Ford, quien además es un diseñador de modas estadounidense y en el 2015 nos trajo esta gran película, acompañada de unas interpretaciones de gran calidad como la de Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor Johnson, entre otros. Hasta aquí esta lista de thriller psicológico reciente. Cuéntame si ya viste algunas de estas películas o si te gustaría que tuviéramos una segunda parte con otras recientes. Déjamelo en los comentarios. No me voy sin darte un enorme gracias por pasarte por aquí. Y si te gustó este video, por favor apóyame dándole un buen like y suscríbete porque viene más. Ten el mejor de los días y hasta la próxima. I'm back to the-